porque Dios quiere darte libertad hoy. ¿Sabes? Libertad de tus temores, libertad de angustia, de enfermedad. Yo siento hoy en mi espíritu esta canción cuando cantamos que el mismo espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en ti, vive en mí. ¿Sabes? Ese espíritu tiene poder para darte la libertad, que algo que te está oprimiendo, algo que te está afligiendo, algo que te está molestando, ¿sabes? Dios quiere que esté bien. Y Cristo vino para liberarnos, para darnos libertad. Y en su presencia la Biblia dice que hay plenitud de vida, de gozo, de libertad y todo lo que tú necesitas. Yo no sé cómo tú viniste aquí esta mañana. Quizás estás luchando con tus pensamientos, con tus emociones, con tu cuerpo físico, con alguna situación. Pero yo esta mañana yo quiero proclamar que Jesús está aquí para liberarte. ¿Cuántos lo reciben hoy? Vamos a orar por eso, porque yo siento como que Dios quiere hacer algo hoy. Pongámonos de pie de nuevo. Mira, algo está pasando aquí. Dios no quiere que tú te quedes ahí donde estás. Él quiere llevarte algo mejor, algo mayor en tu vida. Y hoy es el día que tú vas a tomar ese paso de fe con el poder y la gracia de Dios. Señor, gracias en este momento por tu presencia, Señor. Declaramos, Señor, cuando tu espíritu está, hay libertad, porque el Espíritu de Dios mismo es ese Espíritu, Señor. Y yo proclamo y declaro, Señor, en este lugar, y decreto, Señor, libertad a los que están en cautiverio, los que están afligidos, oprimidos, deprimidos, en el nombre de Jesús. Yo echo fuera toda obra de maldad en este lugar, Señor. Yo declaro que la luz, la libertad de tu Espíritu Santo viene y reina y desciende sobre este lugar, Señor. Proclamamos, Señor, que tú eres el Señor Jesucristo, que nos ha redimido con la sangre preciosa, y que tenemos libertad hoy por la sangre de Jesús y el poder del Espíritu Santo, Señor. Yo bendigo esta congregación, Señor. Todos los que están presentes, los que están en sus hogares luchando hoy, Señor, que se extienda, Señor, la libertad a los que están bajo la cobertura de esta iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque tú abriste el camino, Señor, donde podemos venir delante de tu trono de gracia, Señor, para recibir la ayuda que necesitamos en el momento preciso, Señor. Bendícenos hoy aquí en tu presencia, Señor. Hemos venido, Señor, para alabarte, para adorarte, Señor, porque estamos aquí en tu presencia, Señor. Tú suples toda necesidad, Señor, en este lugar, y damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Aleluya. Pues Dios le bendiga. De nuevo, tomen el asiento. Yo quiero reconocer, quizás hay alguien aquí por primera vez visitándonos. Si puedes levantar tu mano, podemos saludarte de parte de toda la congregación aquí. Si estás con nosotros regularmente, también damos gracias a Dios porque tú estás aquí. Y sabemos que cada vez que venimos aquí, el Señor tiene una palabra de ánimo. Él siempre quiere llevarnos a más y a mejor. Yo tengo muchos anuncios que hacer, pero hicimos algo un poquito diferente para animar a los jóvenes, porque tenemos un anuncio para los jóvenes. Los que están ahí al frente lo pueden ver. Y este anuncio es para los de 25 años, de 13 a 25. Mira. La tecnología aquí. Tenemos algo especial para los jóvenes. El hermano Darío y está trabajando con los jóvenes, y estamos empezando con una nueva etapa, y queremos que realmente tengan nuestro apoyo, y como iglesia oremos por los jóvenes y animemos y apoyemos los padres y los hermanos también. Si conoces a alguien joven que necesita del Señor, lo puedes también traer. Están ellos reuniéndose los miércoles, igual que nosotros nos reunimos aquí los miércoles, y todos los adultos están invitados. Los jóvenes se reúnen en el centro de favores,
y ellos están siendo discipulados y entrenados, capacitados para servir al Señor. ¿Ya? ¿No sale? Bueno, hago un anuncio yo. Aproximadamente. Pues, el caso es que mi hijo, Andrew, mi hijo menor, está aquí con nosotros visitando Estados Unidos. Y él, desde que vino aquí, él quería conectar con los jóvenes porque sentía de que su testimonio, lo que Dios ha hecho en su vida, puede realmente tocar la vida de los jóvenes y ayudarles y apoyarles. Entonces, este sábado, aquí a las 8:30, pueden venir los jóvenes, tus amigos, tus vecinos, tu familia, a tener un culto solo para jóvenes. Y mi hijo Andrew va a predicar, va a compartir con los jóvenes. Si tienes un amigo del colegio que no conoce al Señor, alguien que está un poquito apartado, por favor, invitarles esta semana a que vengan a esta reunión especial. Y vamos a orar todos porque amamos a los jóvenes, sabemos que Dios tiene un plan y un propósito con ellos. Y muchas veces el enemigo realmente quiere apartarlos, ¿sabes? Y como padres y como hermanos en la iglesia tenemos que luchar con ellos, con nuestra oración y nuestro apoyo. Así que contamos con todos para eso. ¿Ya? Tengo una escritura que estaba queriendo compartir con ustedes porque ¿cuántos se acuerdan del rastrillo que hicimos aquí ya unas semanas atrás? Pues la iglesia que vino aquí con Servolución, ponte de pie. ¿Se acuerdan las camisas estas rojas que vinieron? A ver, da la vuelta. Estoy aquí para servir. Estoy para servir. Esta Servolución es algo que se inició aquí ya un par de años, pero está cogiendo movimiento y queremos seguir sirviendo a nuestra comunidad y queremos seguir sembrando la semilla de favor y bondad en nuestros vecinos. Y en la iglesia Healing Place Church, la iglesia que vino ayer, el sábado tuvieron una reunión de todas las misiones y compartieron un video que ellos tomaron aquí y enviamos nosotros del rastrillo y estuvimos en la pantalla de la iglesia de ellos, muy grande, nuestra iglesia, y el rastrillo que nosotros hicimos como servir a nuestra comunidad. Y entonces nos enviaron un mensaje diciendo, aquí todos estuvieron viendo lo que ustedes estaban haciendo ahí en España y nos querían animar con eso y oran por nosotros. Y hay una escritura en Proverbio 22:9 que dice, el que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres. ¿Sabes qué? Que los pobres es relativo, ¿verdad? Los pobres, porque la pobreza que encontramos en África, en India, puede ser diferente a la pobreza que nosotros sentimos aquí en la comunidad, la necesidad de las personas. Igual nosotros decimos, ay, es que yo no tengo nada, pero si tú te comparas con alguien en la India o en África, tú eres muy rico. Entonces, tenemos que pensar las cosas así, pero la pobreza es cuando hay necesidad, ¿sabes? Y realmente Dios quiere que tú prosperes y tú estés bien para poder ayudar a los que están en necesidad. Y entonces la Biblia nos dice que el alma, la persona generosa será prosperada porque comparte con los pobres. Hay personas que son prosperadas y no comparten con los pobres. Esas personas pueden tener dinero, pero no son generosas y no prosperan en su vida. ¿Sabes? Pueden ser ricos, tienen una cuenta de dinero muy grande, pero no son seres generosos y su vida no prospera. Pero nosotros hemos aprendido aquí un decir que decimos siempre, que porque soy un dador alegre, todas mis cuentas rebosan y sobreabundan. Cuando tú das de tu vida lo que tienes, aunque sea poquito, aprendes a amar a las personas, a dar un ánimo, un apoyo, una ayuda. No se trata siempre de dinero, se trata de una actitud
de compartir con los que necesitan. Mira, si tu necesidad es tu vecino tiene una necesidad de que le cuiden los niños, o que le ayuden con la compra a una señora mayor, o una palabra de ánimo, o una llamadita. Eso es ser generoso, eso es pensar en los demás y en lo que ellos necesitan. Y la Biblia dice que la persona generosa será prosperada. Y Dios quiere que tú estés bien, que tú prosperes, porque tú ayudas a los demás. Y en esta iglesia realmente yo siento que Dios está bendiciendo, prosperando, y siempre oramos por los trabajos, por los contratos, por las necesidades que tenemos aquí. Y hay personas también que son muy generosas, que apoyan este ministerio, que saben las cosas que nosotros necesitamos. Y con Dios todo nos va a salir bien. Amén. Yo quiero animarte que no mires tu necesidad, que te fijes en Dios, que Dios quiere bendecirte y prosperarte. Y según tú te conviertes en un ser generoso como es Dios, Dios te va a prosperar para que tú puedas ser el que ayuda a los demás, no solo el que está recibiendo ayuda. Amén. Pero bueno, cada uno está en un lugar diferente y yo sé que Dios conoce tu necesidad. Siempre que tomamos una ofrenda aquí, se la damos al Señor. Él sabe tu sacrificio, tu generosidad, y Él te va a bendecir y prosperar de acuerdo a lo que Él sabe que tú estás haciendo. Y pongámonos de pie con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Damos gracias, Señor, en este lugar, en esta mañana. Señor, porque tú nos has enseñado a ser generosos, Señor. Cuando tú diste tu Hijo amado, tu único Hijo, lo mejor que tenías, Señor, tú lo diste todo y completo, Señor. Señor, queremos ser como tú, Señor. Queremos pensar no solamente en nuestras necesidades, pero en los que están a nuestro alrededor, Señor. Nuestros vecinos, nuestra familia, nuestros hermanos y hermanas. Señor, sabemos que tu palabra nos promete y nos dice que el ser la persona generosa será prosperada. Señor, yo pido que tú prosperes cada persona en este lugar, Señor. Que tú le des lo que ellos necesitan y más, Señor, para que puedan compartir su pan con los que necesitan, Señor. Bendice su casa, su negocio, Señor, que todo lo que sus manos emprenden para hacer, que sea bendecido y prosperado por el Señor Jesucristo, Señor. Bendecimos esta comunidad, Señor, esta región. Sabemos que las naciones tiemblan, Señor, que el gobierno falla, Señor, pero tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios todopoderoso, Señor, y ponemos nuestra confianza en ti, Jesús. Gracias, Señor, porque tú suples todas nuestras necesidades de acuerdo a tus grandes riquezas en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bendecimos, Señor, esta ofrenda. Multiplícala, Señor, y que llegue a todos los necesitados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Thank you.
¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? Amén. ¿Algunos? Amén. ¿Cuántos tienen su Biblia? ¿Eh? ¿Ellos tienen el teléfono o algo? ¿Ha robado uno de ellos? Vale. Pues toca tu Biblia, levántalo y diga conmigo: esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Ser instruido con la palabra de Dios. Hoy voy a ser instruido con la palabra. Y confieso audazmente que mi mente está abierta. A veces tiene que hacer esto para levantar la, despertar la mente. Digo conmigo: mi mente está abierta. Mi corazón receptivo. Jamás seré igual. Estoy listo para recibir, la incorruptible, indestructible, eternamente viva palabra de Dios. Jamás seré igual. Jamás. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos los santos dicen: Amén. Aleluya. Pues, ¿sabe que empecé o intenté de predicar este mensaje hace 3 semanas? Y ahora tengo, 3 semanas esperando la oportunidad de regresar a esta palabra. Porque yo creo que es algo que es clave para nosotros. Que trata del tema de... ¿Alguien recuerda que prediqué hace 3 semanas? Ah, Charlotte. La obra de Dios. Las obras de Dios. Wow. Qué buena memoria. Es maestra. Con no, razón, ¿verdad? Confieso que tú esta mañana cuando estaba ensayando dijiste algo y me. Sí. Pero muy lista, ¿eh? Amén. Y José dijo: Amén. Pues vamos a ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Quiero regresar a este versículo. Y sabe que la última vez que intenté de predicar este mensaje, es que Dios cambió mi rumbo en el mensaje, cerca de otra cosa. Pero quiero regresar a este tema porque yo creo que es algo que es súper importante para nosotros. Que... hemos hablado acerca del tema del antiguo pacto. ¿Cuánto voy a decir conmigo? Antiguo pacto o pacto viejo y el nuevo pacto. Pacto nuevo o el Nuevo Testamento. Y hay una gran diferencia. ¿Quién me puede decir cuál es la gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo? ¿Ah? Gracia, dijo mi hijo en español. ¿Qué más, Eri? Vida y muerte. ¿Sí? ¿Amén? ¿Quién más? Ajá, José. En el Antiguo Testamento estaba sometido a la ley y en el Nuevo a la gracia. Amén. La ley y gracia. Amén. ¿Algo más? ¿Ah? ¿Absuelto o absuelto? ¿El antiguo absuelto? Ya, se acabó. Ya, terminó. Acceso directo. ¿En qué pacto? ¿Nuevo o antiguo? En el nuevo. Ah, qué bien. ¿Qué más? ¿Qué más? La deuda. ¿Qué dice? En el nuevo pacto hemos cancelado la deuda. Muy bien. Amén. ¿Alguien más? Cristina, ahí atrás. Condenación y perdón. Amén. Condenación y perdón. O justificación. Amén. ¿Alguien más? ¿Uno más? ¿Carlos, tienes idea? Sí. ¿Qué? Por fe, no por obras. Amén. Amén. En el antiguo era por nuestras obras. Y aquí, en el nuevo,
Todo es por fe. Amén. Amén. Y vamos a leer estos versículos. Y este versículo habla de una pregunta que hicieron al Señor. Y quiero regresar a las obras del Señor. Diga conmigo, las obras del Señor. Las obras del Señor. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios aquí? Amén. ¿Algunos? Sí. Yo creo que es todo nosotros. Y en el Nuevo Testamento, no vivimos, como Carlos dijo, no vivimos por nuestras obras, sino por la gracia. En el Antiguo Pacto, todo depende de nuestras obras. Si hacemos bien, recibimos la bendición. Si hacemos algo mal, recibimos ¿qué? Maldición o castigo. Y en el Nuevo Testamento, recibimos todo por gracia a través de nuestra fe. Pero hay algunas obras que podemos hacer, y este es el truco, porque he compartido que muchos pastores y predicadores han enseñado al cuerpo de Cristo que es, ¿qué pacto? Nuevo. Antiguo era para la nación de Israel. Entonces Cristo abrió el acceso a todas las naciones, dijo que mi casa será llamado casa de oración para algunas naciones, ¿verdad? Ah, todas las naciones. Entonces abrió la puerta a toda la humanidad. Y algunas personas han causado confusión porque empiezan a mezclar un poco del Antiguo Testamento con el Nuevo. Recuerda que yo la última vez que prediqué compartí sobre un tema y yo creo que es un poco sensitivo porque si recibimos todo gratuitamente del Señor, justificación, santificación, sanidad, salvación, provisión, toda bendición, favor, prosperidad, todas estas cosas recibimos gratuitamente. Mi tema era, ¿cómo vamos a motivar el cuerpo de Cristo de servir a los demás? ¿Te acuerdas ahora? ¿Un poco? No. No. El punto más importante es que cuando nuestro motivo es amor, es mucho mejor que obligación o ley. Pero algunos predicadores pensando, yo creo, no estoy juzgando sus motivos, porque yo creo que ellos realmente querían hacer algo bueno para el Señor. Pero ellos empezaron a sembrar algo en la iglesia de Cristo, que todo depende de nuestras obras sirviendo al Señor. Si alabamos a Dios, recibimos bendición. Si participamos en el rastrillo de bondad, Dios nos va a dar una bendición. Y en realidad empezamos a vivir de nuestras obras de nuevo. Si estás viviendo de tus obras, ¿qué pacto estás? Pero pastor, ¿cómo vamos a motivar a nuestros miembros a servir al Señor primero? A nuestra familia al lado y los vecinos y el mundo entero. ¿Cómo vamos a motivar el cuerpo de Cristo si todo no depende de nosotros? Yo tengo la bendición del Señor. Yo he recibido el favor de Dios. Si no, yo no podría tener perdón de mis pecados. ¿Te acuerdas? En la cruz, Jesús derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. No te voy a decir amén a esto. Y gracias a Dios. Entonces, estoy libre. Por el poder de su Espíritu, Él puede sanar mis heridas emocionales. Él puede romper maldiciones generacionales. Él me puede dar una herencia con Cristo Jesús. Y la Biblia mismo dice en Efesios que estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Wow, entonces no tengo que hacer absolutamente nada para ganar o merecer o recibir el amor de Dios. ¿Sabe por qué? Que Dios me ama. Y Dios te ama a ti también. ¿Te acuerdas? Entonces, ¿cómo podemos motivar la iglesia de Cristo a trabajar fuerte para el Señor?
¿Qué fue la motivación para Pablo, el apóstol, cuando él estaba haciendo sus viajes misioneros sobre todo su mundo, aquí en el Mediterráneo, en el Medio Oriente? ¿Cuál era su motivación para trabajar, aguantar persecución, golpes, prisión, insultos, desnudez, hambre, ayuno? ¿Cuál fue su motivo? Salvar el amor. ¿Qué? Salvar almas. Salvar almas. ¿Pero por qué? Porque si salvamos almas, entonces Dios va a estar muy, muy complacido con nosotros, ¿verdad? No. ¿Entiendes? Es que hemos recibido la aceptación, misericordia, amor, salvación y nuestra posición privilegiada con el Señor por gracia. Yo te voy a decir amén a esto. Y tenemos una posición muy especial con el Señor. Ahora, los discípulos de Cristo que escucharon su mensaje día tras día, tras día, tras día, tras día, un día vinieron a él y dijo: Señor, ¿qué debemos hacer para hacer las obras tuyas? O para cumplir con tus obras. ¿Cómo podemos? ¿Qué debemos hacer? Porque ellos tenían como clavado en su mentalidad que ellos deben hacer algo para merecer la gracia o la aceptación o la sonrisa de su Señor. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Alguien recuerda sin ver los versículos? ¿Alguien recuerda? ¿Ah, Erika? Creer en el Señor Jesucristo. No, pero esta no es una obra, es. ¿Sabe una cosa? Es la obra más importante en todo el mundo. Porque por fe, porque la Biblia dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué obra debemos hacer para agradar a Dios? Creer. No, pero pastor, este es demasiado fácil, es demasiado sencillo. Este no puede ser lo que Dios quiere de nosotros. Sí, porque por fe, la Biblia dice que nada es imposible para el que cree. Entonces, esta obra de fe, esta obra de creer, es lo que suelta, desata todas las bendiciones. Si vamos a ganar almas en Guinea Ecuatorial, tenemos un misionero ahí y su familia, Moisés Engur. Estamos enviando 150 euros al 200 euros al mes. ¿O te puedes decir amén? Amén. Y queremos enviar más, pero requiere algo. Sí, podemos escribir un cheque o enviarlo directamente de banco a banco a su banco. Pero lo que realmente ayuda a Moisés es que él sabe que hay una familia aquí que está creyendo con él, en él y al lado de él para la salvación de almas en Guinea Ecuatorial. Y sabe que están levantando iglesias ahí. Entonces, ¿cuál es nuestra motivación? ¿Estamos dando dinero a Moisés para agradar a Dios? No. Porque ya tenemos la aceptación, tenemos la sonrisa de nuestro Padre. Él está enamorado contigo. Él cree en ti. Entonces, ¿cuál es nuestra motivación para enviar dinero a Moisés? Fe. Yo quiero ver toda África alabando al Señor. Amén. Pero también queremos ver toda España alabando al Señor. Amén. Y toda esta crisis que está pasando ahora, en realidad yo no sé exactamente cómo Dios va a dirigir estas cosas, pero yo sé una cosa, que Dios va a utilizar toda esta crisis para traer almas a Jesús. ¿Cuánto puedo decir amén a esto? Necesito un amén más fuerte. Es que este es nuestro propósito y esta es nuestra fe.
Mira, yo siento la unción solamente en este momento hablando de la fe, porque la fe es lo que suelta los milagros. Amén. Si queremos ver maravillas aquí en España, debemos creer. Amén. Creer. Sí, podemos servir, vamos a hacer rastrillo de bondad, vamos a hacer muchas otras cosas. Hay muchas maneras. Pablo y el equipo de los campeones juniors, ellos están sirviendo a los pequeños. Osvaldo y su equipo están ahí con los pequeños ahí en el centro de favores ahora mismo. Pablo y ellos ayer, los sábados, con los niños jugando fútbol. ¿Por qué? Porque tenemos fe. Hemos hablado con Pablo y con su equipo. Pablo realmente cree que un día todos estos niños van a estar allí en el centro de favores los domingos. ¿Cuánto puede decir amén a eso? ¿Y sabe por qué? Porque alguien tiene fe. Y cuando alguien tiene fe, ellos van a levantar los sábados temprano en la mañana, ir y hacer todos sus arreglos, tener los uniformes y los pequeños y llevarlos allí para ganar almas. Pero requiere fe. Porque si estamos allí sin fe es imposible. Entonces lo que agrada a Dios es fe. Entonces, esta obra es muy importante. Dice aquí, en Juan 6, 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica, cuánto voy a decir conmigo, en práctica? En práctica. Las obras de Dios. Respondió Jesús y les dijo, esta, cuánto voy a decir conmigo, esta. Esta. Esta es la obra de Dios, que crean en Él, que Él ha enviado. Si queremos agradar a Dios, si queremos hacer la obra de Dios, si queremos poner en práctica las obras de Dios, debemos creer. Creer. Y cuando tú tienes fe, esta, como dice en Santiago, hay personas que dicen, tú estás justificado por tu fe. Y yo pienso que es por las obras. Porque fe sin obras no existe en realidad. La fe. ¿Por qué está levantando temprano Pablo y su equipo cada sábado? Porque tiene fe. Y fe produce algo. Fe cambia el rumbo de la historia. Fe puede cambiar el rumbo de la historia de España, porque alguien cree. Hay personas que quieren plantar una iglesia nueva. Ellos tienen una visión. Yo vine hace casi seis años aquí en abril, no, en enero será 6 años, aquí a España. Con nada. Vendimos todo ahí en nuestra casa, tuvimos un rastrillo de garaje ahí. Vendimos todo, regalando todo, solo para quitarlo de nuestras maletas. Porque venimos como con 8 maletas o 10, no me recuerdo. Pero este era un milagro, que no cobraron nada extra trayendo todas las maletas. Yo expliqué, mira, vamos como misioneros ahí, no tengo mucho dinero. Y ellos dijeron, pero lo que ellos no sabían, y yo tampoco no vi, que había un ángel ahí muy grande. Déjales pasar. Y Dios abrió la puerta, pero por fe venimos aquí. Y mira lo que tenemos ahora. Muchas familias han sido bendecidas a través de la fe de alguien. Y tu fe va a bendecir aún más familias. Como tenemos este cuadro sobre la puerta cuando estás entrando, que serás bendición. Y será bendición a toda la familia de la tierra. Amén. Es una promesa. Y yo tengo fe que Dios sabe lo que Él está diciendo. Y este es nuestro llamado. Que seremos bendecidos. Primeramente vamos a ser bendecidos nosotros. Pero después, porque tenemos fe, vamos a servir de bendición a toda la familia. Amén. De Estepona primero. Pero también Costa del Sol. Amén. Y estoy pensando ahora en Andalucía. Y todo España. Porque sabe que yo no soy el único pastor aquí en España. Hay muchos otros. Y hay algunos de ustedes que un día van a levantar una iglesia. No, pero queremos que todos quedamos aquí. Sí, sería bueno. Pero
yo creo que el plan de Dios es un poco más grande. Cuando voy a decir amén, oh, necesito un amén más grande. Es que Dios quiere usar nuestra vida para bendecir a muchos. Cuando voy a decir amén a esto. Y creer es lo que desata todo el poder, autoridad, unción de Dios en los cielos. Y lo trae por aquí en la tierra. Mira, cuando empezamos, estoy contando a Luke, yo creo que cuando empezamos en el otro local ahí, yo empecé con solamente la guitarra. Y saben que yo no puedo tocar muy bien. ¿Te acuerdas de Pablo? Sí. Y yo creo que no, ni tuvimos micro o nada. Empezamos unos miércoles ahí. Pero yo recuerdo Sasha y Charlotte y algunas personas entraron ahí en ese local. ¿Te acuerdas? Y Dios empezó a cambiar vidas. Amén. Boom, 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 boom. No porque soy un gran predicador. Yo no soy gran predicador. Yo no.